Hola amigos, aquí estamos en este 2018 con excelentes noticias porque, como usted acaba de ver, estábamos recordando el Festival Internacional de Música en la Patagonia en su versión número 3, que fue el año pasado, y ahora se nos viene a partir de este lunes. ¿Está bien el lunes? El sábado, a partir del sábado, se nos viene el cuarto Festival de Música Internacional de Música en la Patagonia, con ilustres invitados de Europa y Brasil, para que usted disfrute de estos conciertos que son absolutamente gratuitos en la Casa de la Cultura de Coyhaique, y al cual los dejamos gentilmente invitados. Yo estoy aquí con dos amigos que son los organizadores, los inventores, los gestores de este proyecto. De este proyecto que está financiado por el CORE y que reúne, como les decía, a músicos ilustres, de los cuales usted puede ir a disfrutar gratuitamente desde el sábado en adelante hasta el próximo viernes. Ricardo es uno de los gestores. Cuéntanos algo más. Estamos muy contentos con Ignacio, junto con un par de personas más del equipo, de poder concretar y materializar nuevamente el cuarto Festival Internacional de Música en la Patagonia. Estamos muy contentos también porque tenemos nuevos invitados, una pianista que me imagino que vamos a hablar un rato más de ella, que es Edith Fischer, una gran invitada, y viene nuevamente Viviane Taliberti de Brasil, Alessandro Borgomanero de Italia y Matías de Oliveira de Alemania. Así que preparándonos ya con los últimos detalles para que esto salga muy bien y sea un éxito. Ignacio. Buenas tardes. Claro, como dice Ricardo, estamos preparando los últimos detalles para poder comenzar esta nueva versión del festival, que de alguna manera viene a ya consolidar con un poco más de certeza el futuro del festival. Cuando uno tiene una proyección ya de 3-4, se dice que la quinta versión de un festival ya solidifica un proyecto como este. Estamos quizás en la etapa final de este comienzo
que se viene bien interesante también, como decía Ricardo, con los músicos que ya nos visitaron el año pasado, pero también con la presencia de esta nueva pianista Edith Fischer, que es una representante de la música docta, pero de tradición chilena también, porque ella es chilena y fue alumna de Claudio Arrau, de este gran prócer de la música en el El mundo. mejor pianista del mundo. Alumna de Claudio Arrau. ¿Qué edad tiene la señora Edith Fischer? Edith tiene en este momento 82 años. Claro, y ella va a tocar piano. Ella va a tocar, claro, va a hacer clases No también. quedan otros alumnos vivos de Claudio Arrau, ¿eh? Eso es muy importante. Así que, bueno, continúa, Ignacio, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Bueno, claro, este proyecto, como comentaba Ricardo, viene a ser un poco lo que hemos hecho otros años, pero con esta invitada especial, nosotros postulamos a un proyecto del gobierno regional, el que no, con el que nos adjudicamos una cantidad de dinero para poder invitar a Viviane Taliberti en el piano, a Alessandro Borgomanero en violín y a Matías de Oliveira en el violonchelo. Pero adicional a esto, por contactos personales, por la buena voluntad de esta persona, Edith Fischer se ha sumado a este proyecto sin cobrar dinero, sin pedir nada, solamente el espacio para que ella venga a estar con nosotros y a disfrutar también de este proyecto. Ella va a dar clases, va a dar conciertos y todo esto por su amor a la música y a la cultura chilena en el fondo, que ella es uno de sus objetivos personales, es poder difundir esto que es lo que ella más le gusta, lo que ella ama desde toda la vida y difundir también la tradición que para ella es importante. Ella tiene una labor personal de difundir lo que hizo Claudio Arrau también. Ella va a dar clases, ¿no es cierto? Así es. Y usted puede ir a clases. Si usted toca piano, o intenta tocarlo, o violonchelo, o violín, las clases son en la mañana, ¿no? La información la vamos a ir pasando en la En el medida durante festival. la semana, claro, por Facebook y están coordinados algunos alumnos. Nosotros publicamos a través de Facebook un formulario para que cada estudiante se inscriba con sus datos y pueda presentar un repertorio, pueda tomar clases, independiente de la edad. Independiente de cualquier cosa, lo importante es que toque alguno de estos instrumentos, aunque sea un poco, y que tenga ganas de participar de estas clases. Claro, eso es importante recalcarlo porque el festival no es solo para que se luzcan los intérpretes invitados, sino que para que nosotros asistamos y para que muchos alumnos que vienen de Chile y del extranjero, que vienen y aquí se los atiende gratuitamente, para que ellos tomen clases. De hecho, hay muchos alumnos que son de Coyhaique, desde niños pequeños, niñas, hasta gente más adulta, que puede recibir clases de maestros internacionales. Cosa que de otra manera sería imposible. Así que, bueno, yo reitero la invitación. Ricardo, ¿este año hay comida para los alumnos? Este año estamos en veremos aún. Lo más importante de destacar, yo creo, es la labor social del proyecto. Ya. Ya que llegamos un poco ahí, que vienen chicos de afuera, tenemos un programa que se llama Acoge a un Estudiante, que de hecho aprovechamos de extender la invitación, que son personas de Coyhaique que ofrecen su hogar, una habitación, para acoger a uno de los estudiantes que vienen de afuera. Este año tenemos estudiantes de Alemania, Brasil y Chile. Y además de eso, recordar que todas las entradas, o sea, todas las actividades del festival son gratuitas. Y los conciertos son con una donación voluntaria en un alimento no perecible, el cual va destinado a una institución caritativa, en este caso la Guarda de Ancianos Padre Antonio Ronchi. Entonces, recordad que es un proyecto social, no solamente hay música, sino que invitamos a la comunidad a que se involucren a través de la música en la colaboración. Yo quiero agregar algo que a lo mejor no viene muy al caso, pero estos chicos se sacrifican un montón por este asunto y mucha gente piensa que deben ganar plata con este proyecto, pero yo le cuento que no ganan nada, al contrario, tienen que poner plata, porque los dineros siempre, ¿no es cierto?, son ajustados. Hay mucha gente que colabora, que hace rebajas, que dona plata y de eso se hace el festival. Por eso que la cuestión social es muy, muy importante. Hay mucha gente, no mucha, hay algunas personas que han donado dinero y que pidieron que no dijéramos nada, que no las nombráramos. Así que no las vamos a nombrar. Pero se les agradece porque son gestos extraordinarios y gracias a eso podemos tener este nivel de música, este nivel de cultura inédito en Coyhaique, salvo las ocasiones anteriores, con algunos otros proyectos que hay de cine. De música popular,
Pero es muy importante porque la cultura es la base, ¿no es cierto?, de nuestro patrimonio y de nuestra idiosincrasia futura. Y yo creo que el festival, ¿no es cierto?, derivará, como decía Ignacio, en una cosa más permanente, de manera que algún día, ¿no es cierto?, podamos tener un concierto anual, seguro, fijo, o más de un concierto. Y tengamos acá así como existe el Conservatorio del Lago, ¿conservatorio es el del Lago? El Teatro del El Lago. Teatro del Lago en Puerto Varas. Nosotros tengamos aquí en un sitio que ya está en vista el Teatro del Río. Claro, eso sería interesante para poder desarrollar todas estas actividades musicales en un espacio fijo también. Claro, donde puedan nuestros hijos, nuestros nietos. Ir a estudiar el instrumento de su preferencia. Tienen ellos una gran capacidad para. Son músicos los dos, por supuesto. Ricardo estudia en Brasil y Ignacio en Alemania. Han venido solamente para desarrollar este asunto y han trabajado durante todo el año en el proyecto a través del internet. Bueno, chiquillos, digan algo más ustedes porque ustedes saben tan a caballos de todo. Claro, bueno, hay hartas cosas que uno podría comentar en estas instancias, ¿cierto? Quizás lo más importante es destacar que este proyecto de este año se va a extender desde el sábado hasta el próximo viernes, conciertos día por medio, sábado, lunes, miércoles y viernes, todos a las 7 de la tarde en el Centro Cultural, todo, como dijo Ricardo, gratuito, con donaciones de alimentos no perecibles, y van a haber masterclass que serán coordinadas con los estudiantes que se inscriban a través de este formulario en Facebook, que nosotros ya lo tenemos publicado y ya tenemos la convocatoria hecha. Tenemos cerca de 30 estudiantes ya confirmados, son bastantes. Ah, qué bueno. Bueno, por otro lado, es importante también ver que en este grupo, si bien somos pocos, no somos solo nosotros dos con Ricardo. También hay otras personas detrás que nos han colaborado, que han ayudado, otros que son parte del proyecto. Por ejemplo, dentro del proyecto hoy día está también Carla Nahuel Wall, que es una chelista de Temuco, y está Alejandro Cortés, que estuvo desde el comienzo del festival, que es un guitarrista y compositor del Choapa, de Los Vilos. Este núcleo también se acompaña de Magdalena Rosas, de Patricia Araya, que nos ayuda con la producción del evento también. Obviamente auspicios de un montón de personas, como bien dijiste tú. Y de algunas empresas, está el Hotel Los Ñires, está el Hotel El Reloj, está ahora también el Bulins, que nos va a apoyar para poder desarrollar la alimentación de los estudiantes que vengan, que eso, como dijo Ricardo, está en veremos. Pero ahí estamos sumando cosas, colaboraciones de cada persona de Coyhaique que hace posible que este festival ocurra. Nosotros calculábamos alguna vez un festival de estas dimensiones. Tendría un costo aproximado de unos 80 millones de pesos o 100 millones de pesos si uno tuviera la plata para pagarlo, para poder desarrollarlo. Nosotros hoy día contamos cerca del 10% de ese monto y el resto, esos 90 millones de pesos que faltarían, en el fondo es todo colaboración de la comunidad guayaquina. Eso es súper interesante verlo así. Sí, claro, por supuesto, por Y de los supuesto. profesores que vienen también. Claro. Yo quiero agregar solamente una cosa que es que la posibilidad de contar con grandes músicos de esta categoría en Coyhaique es escasa. La verdad que gracias a la colaboración de ellos, desinteresada, hemos podido contar con ellos desde un comienzo, por ejemplo, con Vivianetta Liberti, en el primer encuentro, que tal vez lo recuerdan algunos, ella misma costeó su pasaje. Es decir, estos músicos han creído en este proyecto, tienen fe en que este proyecto no solamente tiene un impacto musical, sino que también humano. Y ellos han puesto de todo de su parte para poder sacar esto adelante también. Entonces, no solamente son grandes músicos, sino que también son grandes personas. Y no se pierdan, por favor, la oportunidad de escuchar músicos de primera categoría. A veces uno, cuando está en Coyhaique y no sale afuera, uno no puede dimensionar lo grandes que son estos maestros. Nosotros con Ignacio hemos tenido la fortuna de salir fuera del país y de conocer ahí en esos lugares a estos músicos. Y son de primer nivel, son grandes docentes, grandes Y concertistas, a mí, grandes amantes de solistas, la Patagonia, porque amantes de la desde que vinieron Patagonia, nunca más quisieron dejar de se venir. enamoraron de la Patagonia, exacto. Y esta vez, como dijo Ignacio, también contamos con Edith Fischer, que es nuestra invitada especial. Ella fue la última alumna que dio Rau, tiene 82 años. Es la experiencia encarnada, entonces, pueden imaginarse los amantes de la música, que cada nota que ella toca tiene 82 años de experiencia musical. Entonces, una profundidad que uno pocas veces
puede escuchar en un escenario. Así que no se lo pierdan y asistan a los días del concierto. Si nuestro señor director pudiera poner el afiche del film, porque vimos el del tercer episodio, pero hay uno del cuarto, que es este, ahí está, es un pájaro, ¿no es cierto? Un Martín Pescador. Un Martín Pescador, que anuncia, ¿no es cierto?, el cuarto festival ahora en enero del 2018. Recuerdo en el festival pasado que el maestro Alessandro Bordomanero hizo una orquesta con los alumnos, una orquesta que sonó como una orquesta europea. Yo tengo ese recuerdo que es muy emocionante. Tocaron un movimiento de las cuatro estaciones que resultó magnífico y espero que este año vuelva a suceder algo por el estilo. ¿Sucederá? Bueno, eso es una buena pregunta. Eso va a depender de la cantidad de personas que se inscriban en las masterclass y de acuerdo al nivel también de los estudiantes. Estamos pensando en eso. No se sabe bien si eso va a ocurrir. Quizás armamos una camerata con un grupo pequeño, pero van a haber algunas sorpresas que se van a ver durante el festival. Los estudiantes van a estar ahí presentes también. Fantástico, me parece. Ricardo. Gracias por la invitación. Y qué bueno poder difundir acá también esta actividad tan importante para nosotros y la música de la comunidad. ¿Te quieres despedir? Claro, muchas gracias por este espacio. Dejamos nuevamente invitados a todo el mundo a que vayan al festival sábado, lunes, miércoles y viernes, todos los días a las 7 de la tarde, y que lo disfruten. Y muchas gracias al canal Rocco TV, porque sabemos que nos están viendo en casi todo Chile y en Alemania también nos están viendo a través del internet. Eso sería todo por ahora, queridos amigos. Nos vemos el viernes porque vamos a seguir hablando de este Festival Internacional de Música en la Patagonia. No se lo pierdan.